tocha aquí en un nuevo video de FIFA 22. Y hoy tengo en pantalla, estamos aquí porque no tengo la solución más barata. Perdón, la solución más barata no, que siempre me confundo. Vengo a traer cómo conseguir al Tots Tawamba totalmente gratuito, ¿vale? Nuevo Tots gratis de objetivos que a la vez de ese Tots nos dan un jugador, ¿vale? De token, ¿vale? El token os voy a decir ahora mismo qué número es, ¿vale? Tengo que mirar el tracker a ver, porque la verdad no me sé cuántos llevamos exactamente, pero bueno, ahora os digo qué TOTS exactamente es, qué token, y también voy a enseñaros a conseguir, como no, el TOTS, ¿vale? Que ha salido gratis para conseguir, que podéis probarlo, que in-game puede funcionar bien, y si no os mola, pues simplemente lo metéis en un SBC y ya estaría. Así que bueno, dicho esto, deciros que si te suscribes al canal con la campanita activada, estarás en... pues, viendo todos los vídeos que subo diariamente todos los SBCs, objetivos, filtraciones, etcétera, todo lo que va saliendo. Así que suscríbete con la campanita activada para no perderte nada. Y más ahora que estamos en los TOTS, que es el evento más importante del año, así que suscríbete para no perderte nada. También comentaros, ¿vale? Que si te suscribes, en el próximo sobre que abras te va a tocar en Kunku TOTS, ¿vale? Así que suscribiros con la campanita activada y te tocará en Kunku TOTS en tu próximo sobre. Y por último, comentaros que en el primer link de la descripción tenéis mi Twitch. Seguidme por ahí porque hago directo diario y estaré en directo hoy en cuanto acabe la jornada de la Liga Santander, ¿vale? Ya sabéis que la penúltima y última jornada son todos los partidos a la misma hora para que no puedan amañarse los partidos y tal. Así que por eso mismo, en cuanto acabe la jornada de la Liga Santander, sobre las 9 y media de la noche o así, empezaré directo, acabando el FUT Champions, abriendo recompensas, etc. Dicho esto, vamos ya con el nuevo jugador TOTS. Si entramos a objetivos, ¿vale? El tercer objetivo sería Tawamba del TOTS, ¿vale? Lo tenemos por aquí, la dinámica bastante chula celebrando. Nos dan a Tawamba y 300 de experiencia, ¿vale? Jugador de 3 de skill, 3 de pierna mala, delantero centro de la liga saudí, ¿vale? En rasgos tiene cabezazo poderoso y aquí tenemos sus stats. La verdad, es un jugador que podéis probar de revulsivo y si no, simplemente es un objetivo que debéis de haceros para usarlo como media o como jugador TOTS para entregarlo en un SBC. ¿Por qué Derki? Pues porque, como sabréis, va a salir ahora el SBC de TOTS de la Bundesliga asegurado, saldrá el miércoles, ¿vale? Y vais a tener que meter un TOTS, así que pues haceros el SBC para meterlo. Así que bueno, es un jugador gratis que podéis hacer en un momento y aparte nos dan aquí un jugador token, ¿vale? Nos dan a Bell token, que es el número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ¿vale? Este Bell es el número 15 de los tokens. Así que nada, nos dan ya el token número 15, así que hay que hacérselo sí o sí. Así que bueno, este jugador TOTS gratis ha salido porque hoy han salido los TOTS de la Liga Saudí en sobres, ¿vale? Aquí los tenéis, tenemos a Tawamba y luego de jugadores en sobres tenemos a Banega, Talisca, Romariño, Ígalo, Cueva y bueno, todos los tenéis todos por ahí, ¿vale? Deciros, Banega tiene stats brutales, Talisca tiene 5 de skills, Romariño supongo que también tendrá 5 de skills, Ígalo es un jugador que jugaba en el Granada, ¿vale? Por eso lo conozco yo, así que bueno, esos son los que han salido, así que bueno, ¿cómo se consigue este jugador Tawamba? Primer objetivo, tenéis que marcar 5 goles con tiro de calidad, ya sabéis, con el R1, con jugadores de la Saudi Pro League, de jugadores de la Liga Saudí, en cualquier modo de FIFA. Segundo, marcar con jugadores de la Saudí en 12 partidos distintos. Da igual que ganes, pierdas, que te marquen 100 goles, pero tú al menos marca un gol con un jugador de la Saudí. Cuando hagas este objetivo tendrás ya a Bell Token, ¿vale? Que es el token número 15, como hemos dicho. Así que bueno, tercer objetivo, ganar 10 partidos con al menos 7 jugadores de la Saudi Professional League en tu once inicial, ¿vale? Muy sencillo. Luego, jugar 15 partidos en cualquier modo de FUT. No tienes que tener jugadores de la Saudi ni nada, simplemente con que te juegues el FUT Champions tienes este objetivo. Y por último, asistir en 11 goles con centros en cualquier modo de FIFA. Así que bueno, muy sencillo, tendríamos a Tawamba TOTS y el token número 15. Así que bueno, ponedme en los comentarios si tenéis cualquier duda, dejad vuestro super y suscribiros. Y nos vemos en la próxima. Adiós.